¿Cómo le ha parecido hoy este taller que la gobernadora ha convocado a los gremios para exponer los proyectos que tiene con relación a este sector? Bueno, en realidad muy importantes, muy importantes. Yo creo que no habíamos tenido un gobernante como Luis Alberto que le brinde la mano a los ganaderos, al sector agropecuario en general, que está falto de políticas de parte del gobierno nacional para esto, y pues yo creo que debemos aprovechar esta oportunidad que nos está dando para salir adelante con la ganadería. Hay beneficios importantes, aparte del CDT, la inseminación, los hatos libres de brucelosis, la feria, proyectos importantes. ¿Las ganancias para ustedes o los beneficios para ustedes, cuáles serían? Bueno, todos. En el sector ganadero, pues la construcción del nuevo coliseo, donde iremos a exhibir lo que estemos haciendo en cada hato ganadero y la parte de maquinaria que también se van a beneficiar, la parte de agricultura, mostrando los diferentes implementos que se están utilizando en el campo. Y yo creo que el solo hecho de hacer el trasplante de embriones nos va a transformar la ganadería en menos de lo que pensábamos, porque nos está mostrando que alrededor de unos 3-4 años ya tenemos una ganadería totalmente volteada con los trasplantes de embriones. Doy las bendiciones a Dios de que el César está despertando, porque Carlos Murga nos llevó hace 13 años la semilla de la prosperidad con la palma de aceitera, y hoy Luis Alberto Monsalvo, con este desarrollo de tecnología de punto, es el nacer de un nuevo César como gobernador del departamento. Y de verdad lo felicito, porque eso es lo que necesitaba el César. Jóvenes emprendedores como él es lo que necesita Colombia.